presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador, e integrantes del Presidium realizan el corte de listón inaugural de la Universidad para el Bienestar Benito Juárez García, sede San Juan Bautista, Valle Nacional. Es muy bello todo este rincón de Oaxaca y de México, este Valle Nacional. Es bellísimo, es cosa nada más de ver, observar las montañas que rodean a estas instalaciones. Miren qué belleza. Y esto no nos los van a quitar. Está bien hecha la escuela, bien construida. A pesar del calor, no se necesita aire acondicionado, porque tiene esos espacios para que corra el aire, para que haya viento, lo mismo los ventanales. Es un sistema constructivo apegado a la región, lo que se requiere, lo que se necesita. Y un paisaje, repito, bellísimo. Pues aquí se construyó esta universidad que va a atender alumnos, ya está funcionando con alumnos que estudian medicina, sobre todo lo que tiene que ver con la medicina comunitaria, medicina preventiva, que se requiere mucho. Todo lo que tiene que ver con la salud, es importante, pero igual de importante o posiblemente más importante que la medicina curativa es la medicina preventiva. Y eso es lo que va a enseñarse o se está enseñando en esta universidad, que haya prevención, todo lo que es la educación para la salud. Es mejor prevenir que curar. Y ese es el concepto que se está aplicando en estas escuelas de medicina. Yo quiero felicitar a Raquel Sosa, mi compañera, maestra de la UNAM, doctora en historia, que esté a cargo de este programa. Ya estamos trabajando, se están poniendo a funcionar cerca de 140, son 140 escuelas como esta en el país y también en regiones, en zonas apartadas. Aquí en Oaxaca son 18 sedes de
el sistema Benito Juárez de educación superior. Vamos avanzando para que se acerque la educación a los pueblos. Decía yo, parafraseando a Silvio Rodríguez, decía en Tuxtepec, que si la educación no es un derecho, es un izquierdo. La educación es fundamental, sobre todo para quienes estamos encabezando un proceso de transformación. Por eso celebramos que estemos inaugurando esta primera etapa de la Escuela de Medicina de Valle Nacional, pero también quiero referirme a otras acciones que se están llevando a cabo en Valle Nacional, porque el programa de bienestar, de desarrollo social, es integral y comprende a todos los municipios de México. Podemos ir a cualquiera de los cerca de 2.500 municipios y en todos hay un programa integral para el bienestar de la gente. No hay un solo municipio en donde no haya varias acciones del gobierno que represento en beneficio del pueblo, sobre todo en beneficio de la gente más humilde, de la gente más pobre.